Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un review, no es un unboxing. Es un par que ya tenía desde hace un tiempo. Es un par que ya tenía desde hace un tiempo y se los quiero mostrar. Es algo que a mí me gustó mucho. ¿Y qué tenemos aquí? Son unos Vans, obviamente, como pueden ver en la caja y en el título del video. Son unos Vans Skate High All Over Checkerboard Black and White. Vamos a verlos. Aquí están. Bueno, pues, como pueden ver, es un par que tiene cuadros y cuadros y cuadros y más cuadros por donde lo vean. Este par, la verdad es que lo conseguí de una manera muy curiosa. Fui al World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Fui a arreglar otras cosas. Cuando salgo del edificio me doy cuenta que hay mucha gente, hay mucha fila y así de ¿qué está pasando? Y me doy cuenta que era el día del Sneaker Fever. Compramos boletos y nos metimos. Al estar dando vueltas entre la multitud de gente, la verdad es que había muchísima gente, muchos stands, tanto de ropa como de unos muñequitos y la gran mayoría eran tenis, obviamente, pues, Sneaker Fever. Y llegué a esta tienda North Satellite, el stand de esta tienda, y los vi y dije, ¡wow! ¡Cuántos cuadros! Y pregunté por ellos, me dijeron el precio. Originalmente yo quería los Old School, pero cuando los pedí de mi número, 9, me dijeron, es que ya no hay, solo nos quedan los Sakai y los Slip-On. La verdad es que los Slip-On no me encantaron, y sí vi los Sakai y dije, no, ¿saben qué? Estos. Y me los dieron y vi y dije, cuadros, cuadros, cuadros y más cuadros, o sea, por dentro, por fuera, la lingüeta, la plantilla, las agujetas, cuadros. Y dije, no, pues, vámonos. La verdad es que sí me gustaron mucho. Me dijeron que parecían de payaso en casa y dije, pues nunca he visto un payaso con tantos cuadros, ¿no? Y menos blanco y negro, a menos que sea un payaso emo. Y wow, o sea, puestos se ven raros, increíbles. Si te gusta algo, cómpratelo y vístelo. No te esperes a que alguien te diga que está de moda, que no está de moda, que está de hype. Vístelo, simplemente, o sea, mucha gente me ha dicho que están muy feos. Pero no, no están feos. O al menos para mí. Y eso es lo que importa. Y pues algo que tienen muy padre estos, o sea, es que todos los cuadros no son del mismo tamaño. O sea, inclusive aquí en la parte del toolbox son los cuadros de tamaño normal de cualquier Vans. También aquí un ladito son los cuadros normales. Pero, o sea, aquí en la punta esta tenemos cuadros más chiquitos. En esta tira que divide todo el calzado son más chiquitos. Aquí son un poquito más grandes. En los laterales son muy grandes los cuadros. Las agujetas, pues, son más chiquitas. Por dentro en la lengüeta son de tamaño normal. Por aquí son más chiquitos con tamaño normal. Y algo que también me gustó de este par, las etiquetas, como pueden ver, son negras. O sea, regularmente son, en algunos he visto blancos o rojo casi siempre. Pero tenía que combinar obviamente con el sneaker, entonces pues hubiera visto raro nuestro color. Y negro, también en la parte del branding de aquí atrás. Esta etiqueta o banderita también tiende a ser roja, pero no, aquí lo hicieron negro para que combine con todo. La parte de la suela también nuevamente es negra, o sea, no es la clásica suela color liga o color hule que casi siempre traen. Y la verdad es que están increíbles, o sea, para mí me gustan mucho, pero los compré. Y otra cosa que tenían ahí muy padre en esta tienda Nord era que en esa ocasión si te comprabas tus Vans te los podían personalizar. En esta parte de aquí, bueno, yo le puse Mr. Montiel 58, pero puedes ponerle lo que quieras, ¿eh? Tampoco te decían no vas a ponerte una canción porque no va a caber. Y te lo hacían con una maquinita láser que iba quemando la media suela y te iba dejando pues las letras, iniciales, algún texto que tú quisieras. La verdad es que muy bien por esa técnica de mercadeo. Y luego me di la tarea de contar los cuadritos, o sea, y luego empecé así de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, pues cuadros y cuadros y más cuadros por todos lados. O sea, les gustan los cuadros, son los bands, que hay cuadros para aventar. Y eso es todo. Cualquier duda o comentario, déjenmelo aquí abajo. Dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. Bye.